Los tributos no cesan. Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, falleció este miércoles. El papá de Mafalda, como muchos lo llaman, le dio voz a toda una generación a través de la niña rebelde de humor ácido, como lo explica María Gloria Pereira, quien conoció al caricaturista. Creo que su gran legado fue ayudarnos a pensar. Mafalda trascendió culturas traduciéndose a más de 20 idiomas, incluyendo el guaraní, una lengua indígena americana que se habla mayoritariamente en Paraguay y en ciertas regiones de Argentina y Brasil. Traducir Mafalda, una niña tan universal, a la lengua guaraní, realmente va a ser darle un puntapié muy importante a la lengua guaraní. María Gloria Pereira, quien realizó la traducción, cuenta que para ello tuvo que adentrarse en la cosmovisión del caricaturista. Quino tenía un bagaje importantísimo y un pensamiento sólido para todos los temas, y fue muy hábil para poder manifestar el pensamiento a través de Mafalda. La traducción se inició en el 2017 con 3 tomos. En el 2019 se presentaron los 7 tomos restantes, completándose los 10 volúmenes de la tira, que ya están disponibles en el idioma nativo. Mafalda es una historia que no termina. Es una historia universal, tan universal, y nosotros en la traducción al guaraní le dimos la maravillosa posibilidad al guaraní de que también sea universal, un poco universal con Mafalda. Belén Mora, Voz de América, Washington.